no he dicho que no crezcamos un 2%. Lo que he dicho es que todos los cuadros macroeconómicos presentados por el Gobierno de España en los últimos años han sido falsos. Y este cuadro macroeconómico se basa en un crecimiento del 2,7 que antes de que empiece el año ya ha sido corregido por organismos más sólidos al 2%. Es una desviación no menor. Ha habido desviaciones del 40% de las previsiones de crecimiento del Gobierno de España. Este año vamos a crecer un 7. Vamos a ver si conseguimos el 4. La inflación este año iba a ser del 1,7. Estamos en una inflación consolidada del 10,8. El mayor recorte de todos los que ha hecho un gobierno en democracia es lo que ha hecho este gobierno, que es recortarle a todos los ciudadanos su poder adquisitivo en el entorno del 11%. Y lo que más me preocupa es esas rentas medias y esas rentas bajas que se han reducido. Se ha hecho el mismo recorte que a las rentas más altas. Por eso estamos planteando que le devolvamos la parte del IRPF que le hemos retenido de más, como están haciendo los alemanes, como ha hecho el Partido Socialista cuando gobierna, gobernando en Navarra, como ha hecho el Partido Socialista y el PNV en Euskadi, o como han hecho los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas. Todo se puede hacer subiendo la inflación con medidas que incrementan todavía más la inflación. Estamos ante un gravísimo problema. Lo que sí le digo es, el PP ha subido las pensiones. El único en la historia que ha congelado las pensiones es el Partido Socialista Obrero Español. He tenido y sigo teniendo una relación cordial con el Lehendakari Urkullu, en el que en muchas cosas, en políticas industriales, en políticas fiscales, en políticas energéticas, coincidimos. Por supuesto, en la visión del Estado discrepamos. Pero no tengo duda que el objetivo con el que yo llegué a presidir mi partido era un objetivo que cuando lo expliqué por primera vez en el comité de dirección del partido, pues noté no solamente escepticismo, sino incredulidad. Y el objetivo es conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Ese es el objetivo. Es lo que sé hacer. Es lo que he hecho en Galicia. Pero hablar con el PNV de muchas cosas es mucho más fácil que hablar con el Partido Socialista. No va a encontrar en mí descalificaciones hacia Vox. Lo que va a encontrar son llamamientos a la concentración del centro-derecha reformista en España. El mejor aliado electoral del Partido Socialista es la existencia de Vox. Fíjese, en Andalucía el PSOE siempre dijo: no dejaremos gobernar al Partido Socialista, perdón, al Partido Popular, aunque le falte un único escaño para la mayoría absoluta, porque su objetivo es que tuviésemos que gobernar con Vox. Eso mismo que decía Vox. Hemos pactado el gobierno en Castilla y León. Hemos intentado desde el primer instante pactar con el Partido Socialista. La respuesta es: vayan ustedes a unas nuevas elecciones. Nosotros no le prestamos un solo voto para la sesión de investidura. ¿Cuál era la solución? ¿Volver a otras elecciones? Mi proyecto político es tener una mayoría suficiente para gobernar. No he llegado a la presidencia del PP para renunciar a mi propia biografía política. Mire, hay cuatro grandes motores electorales en España desde el punto de vista poblacional y de asignación de escaños, ¿no? Empezando por lo importante. Primero, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. Esos cuatro motores electorales, tres están funcionando muy bien. Andalucía, Madrid y Valencia. En Cataluña hemos tenido unos muy malos resultados. Lo dije la noche electoral. Y por tanto, lo sigo pensando. Es muy difícil gobernar España si el Partido Popular no sube en votos en Cataluña. Y todos aquellos catalanes que se sienten catalanes, sin que eso dificulte para nada el sentirse españoles, están invitados. Y nosotros intentaremos representarles.